Hola amigos de Race Room Spain, estamos aquí en esta cuarta ronda de la Open Series DTM de 2016 con nuestro compañero en cabina Ignacio Negro. Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, Mercedes. Aquí vamos a ver la carrerita de Suzuka, que va a estar guapa, va a estar guapa. Que hoy además contamos con pilotos de primera por aquí. Eso hemos visto ya. Teníamos a Rita Kazawa ya marcando unos tiempazos aquí que prácticamente son imbatibles. Unos 53 bajos están marcando todo el rato el tío. Así es. Estamos en este circuito de Suzuka, es un circuito emblemático en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 y bueno, también emblemático en muchos otros aspectos. También aquí se celebran carreras como las 8 horas de Suzuka o otras carreras de alto prestigio también como como el campeonato de GTs o de Super GTs japonés, ¿verdad? Sí, sí, además es que este es un circuito que está prácticamente en todos los calendarios de casi todos los campeonatos importantes, porque es que es un circuito pues mítico. No se consigue un campeonato así un poco serio que no tenga Suzuka en su calendario. Bueno, circuito Suzuka, el que vemos impresionado en pantalla ahora mismo. Tenemos el mapa ahí colocado para que veáis el trazado. Un trazado muy técnico, sobre todo esa primera parte con constantes S's, una frenada muy fuerte en esa primera curva. Y la segunda que viene justo detrás es una curva de radio, de doble radio, casi mejor dicho, en la que tienes que ir controlando esa frenada en la entrada de la curva para salir bien de esa primera, ¿no? Sí, tener ahí tracción para que no se te quede el coche, porque además es que el coche parece como que quiere pararse y tienes que salir con mucha tracción de ahí. Bueno, pues nos quedan escasos 45 segundos de práctica. Enseguida estaremos con esa sesión de clasificación. Tenemos aquí a un montón de pilotos ya habituales del campeonato y de Race Room Spain, por supuesto. 24 en parrilla vamos a tener. De momento, si no llega alguno de última hora. Vamos a poner aquí. Tenemos una parrilla bien curtidita. Ahí tenemos un poco los datos de pista en esta carrera. Tenemos 21 grados centígrados temperatura ambiente, 31 de pista, 2 kilómetros por hora de viento y condiciones de seco como habitualmente. Bueno, esto va a empezar. Quedan nada y menos para que los pilotos empiecen a salir de boxes y empiecen a marcar sus vueltas. ¿Por quién apuestas, Ignacio? Pues, hombre, pues por Takazawa, evidentemente. Por Takazawa y a ver si Botti le puede dar un poquito de guerra, ¿eh? Porque la verdad es que en la anterior carrera, jolín, vimos una carrerita que Takazawa iba, yo creo que ya casi echando este cigarrito. Takazawa, sí, que está muy carrera, fuerte. Sí, bueno, está incontestable. Además es que, bueno, he estado viendo antes dar una vuelta y en esas curvas enlazadas es que parece que el coche iba sobre vías, o sea, no se le iba un milímetro de la trazada. Bueno, esperemos que Alessandro pueda. Piloto muy fiable. Esperemos que Alessandro pueda ponerle un poco contra las cuerdas en esta carrera. A ver si quizás cometa algún error rey o que por lo menos se pueda mantener ahí alguno de los demás pilotos, porque la verdad es que la carrera previa a esta en Zandvoort
Fue una locura el liderato con mano de hierro de Rey Takazawa, que tenía un ritmo incontestable y esperemos que no sea así para el resto de las carreras. Vamos a ver, vamos a, por lo menos para que nos dé espectáculo. Yo lo que tengo ganas de ver, que yo me quedé la semana pasada a ver qué hace Roberto Gil, que marcó un cuarto puesto en Quali y no pudo correr luego la carrera por problemas técnicos. Pero yo tengo ganas de ver qué es lo que hace hoy. De momento ahí le tenemos en cuarta posición, ha marcado en la sesión de práctica, y vendrá yo creo que con ganas de dar guerra, porque bueno, marcar un cuarto puesto en Quali con gente por delante como Botti y Takazawa, eso fue una auténtica proeza. Pues sí. Aquí los pilotos que son buenísimos, el nivel es súper alto. Y bueno, Rey Takazawa ya yo creo que es un paso más adelante, ¿no? De lo que están todos y... Si está siendo el Simón Amil de la Open. Sí. ¡Ojo, Rey! Ojo con Rey que se acaba de comer un muro interior ahí. Sí. A ver si no le pasa esto en carrera. No creo, pero bueno. Estaría apurando ya al máximo. No, estaría haciendo alguna prueba, seguro, Sí. o despistando a los rivales. Bueno, pues tenemos un Bueno, pues Kevin todavía no ha marcado nadie Fernández. ningún Sí, punto. no, no. Tenemos un Kevin Fernández que está marcando ahí su vuelta. De momento el primer sector lo ha marcado limpio. Vamos a ver. Esta curva también tiene su tela, la curva Spun. Yo creo que las Edu Fernández, que dos. también la progresión de este piloto en tan poco tiempo también ha sido espectacular, ¿eh? Sí. De últimos puestos de parrilla y tal, novatillo, puede ser el rookie del año. Bueno, a ver qué nos depara el futuro de Kevin Fernández. A ver Pues 1'53 bajo estaba marcando Takazawa. Vamos a ver a cuánto se queda Kevin. Se va a está quedar, yo creo que un encarando. poco lejos. Está encarando, se va a quedar un poco lejos. Sí. 1'56, 57, 2. Bueno, pues ya tenemos el primer. Mira, Botti acaba de marcar 1'55, 2. Efectivamente, salía en imagen justo al paso por línea de meta, Alessandro Botti, que es uno de los, digamos, Rivales, directo. rivales, sí, rivales directos de Rei Takazawa, Digamos por aunque... distancia, pero vamos, en tiempo se queda. Quedó a 6 décimas, se ha quedado 6 décimas, me he fijado antes en los entrenamientos. Pero bueno, la semana pasada se quedó a 2 décimas, creo recordar, a 2 décimas en la quali. Y luego sí que fue una lástima que no pudo ver más guerra. Sobre todo después de lo del paso por boxes. El paso por boxes estiró mucho la carrera, y nos privó de las luchitas que tanto nos gustan. Bueno, pues ojo con esa vuelta de Tomás Marchena que acaba de marcar 1'54'8. Y Pau Alasá que viene en esa segunda plaza también con un 1'55'0. Sí, a Marchena le he visto también muy fuerte, hoy le he visto también muy fuerte. Ahí yo creo que es un circuito este Suzuka, que los pilotos, bien sea con este coche, bien con otros, han corrido mucho. Es un circuito que se conoce muy bien, ya se tiene más o menos los puntos de frenada bien aprendidos, y bueno, no es más que adaptarlos al coche. Entonces yo creo que aquí la cosa puede estar más igualada, aunque sí, desde luego. El 1'54 de Marchena está bastante lejos del 1'53 que ha marcado en entrenamientos Takazawa. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. A ver qué pasa. De momento es el mejor tiempo de la sesión, ese 1'54'8 de Tomás Marchena. Viene Rob mejorando en ese segundo sector, está en 13.ª posición.
Y Rey Takazawa, que todavía no me aparece ningún tiempo, ¿eh? No. A ver si ha decidido no marcar tiempo para dejar las cosas un poco más fáciles. No y lo hacer creo. Una carrera remontada. No lo creo, no lo creo. Está de momento en vuelta de salida. Vamos a ver, está ahí. Ojo, Tomás Marchena, que acaba de bajar a 1.54.1. Sí, pero va a estar más cara la pole, va a estar, yo creo que va a estar más cara. Sí, ya aquí está Rey Takazawa marcando ya. Buah. Ahí la tenemos. 1.53.7. Tiempazo de Rey Takazawa con ese 1.53.7 que coloca a Tomás Marchena en esa segunda posición. Y así el cancho en la tercera. Sí. A tres decimitas, pero bueno, ahí va. Ahí va Takazawa, que va a volverlo a intentar. Bueno, lo que iba a comentar, que quizás en tiempo de vuelta sea más rápido Takazawa y vamos a ver el ritmo de carrera finalmente, porque eso es lo que determina la clasificación final. Eso es cierto. Pero bueno, Takazawa tampoco es manco ahí, ¿eh? No, Takazawa es un piloto muy completo, hay que reconocerlo. Y si por algo se caracteriza su pilotaje es por ser una persona constante que acumula mucho entrenamiento. Renault ha mejorado el primer sector. Y en el segundo sector se ha encontrado con tráfico, no creo que mejore. Pero bueno, todavía quedan 6 minutos. Es un circuito que todavía se le puede dar un par de vueltas. Sí. Bueno, aún así ha marcado una décima menos en el segundo sector. Takazawa, y vamos a ver si no se encuentra tráfico, igual hasta mejora. Pues tiene todavía 6 décimas que mejorar con respecto a su tiempo de entrenamiento. Ahí le tenemos. Pues ha mejorado. Madre mía, el tiempo de vuelta. 25 milésimas. Madre 25 mía. Milésimas ha mejorado. Con tráfico ha mejorado 25 milésimas. Caray, lo de este piloto no tiene nombre. Bueno, vamos a ver qué pasa con Tomás Marchena. Uf, de momento se ha encontrado a alguien, me parece. Y va a estar difícil, va a estar cada esa pole. De momento está con 1.54 bajo, casi 1.54.0. Atención al paso por meta de Jesús Lorente, que está mejorando su tiempo personal. Se coloca en esa 17ª posición. Y se aparta de pista para volver a boxes. Manuel Soaje también en esa 14ª, mejorando el primer y el segundo sector. En sus tiempos personales. Recordemos que si nos marca los sectores en verde quiere decir que está mejorando su vuelta personal, y si lo marca en morado es la vuelta absoluta de la sesión. Pues ojo con Luigi Daprea, un piloto que es viene mejorando el sector 1, lo tiene en morado, un piloto que ha entrado de reserva y está mejorando el tiempo, ojo a Luigi Daprea, que puede dar la sorpresa este piloto que ha entrado ahora sustituyendo a algún piloto que no ha podido correr. Pues ojo, atención. Que mejore también el segundo sector, ojo. Madre ojo. Mía, esto puede ser la vuelta rival con Rey Takazawa, puede ser el puñetazo sobre la mesa de este piloto que está entrando como reserva. ¡Wow! 1.50 y... ¿Qué ha pasado? A 90... Ah, es que Magallanes también ha marcado segundo tiempo a 25 milésimas. A 25. ¡Madre mía! Que Takazawa, 93... ¡Ojo, ojo! Que ahí podemos tener un triunvirato.
ahí en las tres primeras posiciones que pueden darnos un gran, una gran carrera. Qué disputada está esa pole position entre Rick Takazawa, Pedro Magallanes y Luigi D'Aprea. Los tres rodando en 1.53. Y Rick Takazawa. Además, un Pedro Magallanes que yo la semana pasada lo eché de menos. Tuvo algún problema y estuvo ahí relegado en últimas posiciones. Al final se tuvo que retirar. Pues esperemos que no sea lo que suceda en esta carrera y que podamos ver un gran espectáculo entre estos pilotos que están rodando tan bien en esta sesión de clasificación. Cuando ya nos quedan 2 minutos 55 segundos. Y dará pues prácticamente para una vuelta para los que estén empezando la en este minuto. Además es que fíjate que estábamos diciendo que estaba en el triunvirato, ahí en las tres primeras posiciones, pero es que Marchena está a tres décimas, o sea que podemos tener ahí una carrera muy muy interesante en las primeras posiciones. Así que habrá que estar ahí muy 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 atentos porque pueden saltar chispas en esas primeras posiciones, sobre todo en las primeras vueltas, en las que se puede definir lo que va a ser el desarrollo de la carrera. Ahí en esas tres posiciones yendo tan juntitos, el que vaya primero va a tener una presión muy grande, muy grande. Pues sí, sí. Va a estar entre cuatro la batalla por esa primera posición, yo creo. Con esos tiempazos que han marcado cercanos a ese 1.53 alto. Cuando nos van saludando ya por el chat de Twitch. Y nos mandan ánimos para la retransmisión. Pues bien recibidos son. Bueno, pues ahí tenemos a Carlos Gallardo en imagen, que estaba mejorando ese primer sector, el segundo se ha quedado un pelín atrás y aborta vuelta. Teníamos también a otro piloto pasando por ahí, por recta de meta. Sí, creo que se trata de Rick Takazawa, ¿no? Es un coche, es un no, Mercedes, pero no... Sí. Pues ya que han desistido varios pilotos... tales como Rick Takazawa, Luigi D'Aprea y Alessandro Botti han desistido ya de dar más vueltas, parece ser. Ahí tenemos Nuno Miguel, sí, también esto, pasando por la chicane. Esto ya está el pescado vendido prácticamente. Pues la que me parece extraño es lo de Botti, que se ha quedado ahí a un segundo largo. Sí. De cabeza en una sexta posición, un poco extraño para él, vamos. Quizás no haya encontrado el ritmo en este circuito de Suzuka. También es muy exigente para... Bueno, con tanta curva y todo, pues con el entreno que tienes que hacer aquí también es bastante contundente. Bueno, pues... Ya estamos entrando en esa sesión de warm-up. Está la clasificación en pantalla con esos 20. ¿Cuántos? 25 pilotos ahí. Pues 25 pilotos para esta carrera de la Open Series DTM 2016. Y esto va a empezar enseguida. Vamos a poner un pelín de música, ¿te parece? Me parece estupendo. Dale caña. Están ahí ya los pilotos probando los coches con peso de gasolina de carrera. Recordemos que en esta Open Series es necesario parar, 40 minutos hay que parar. Y hay dos estrategias posibles, que es aguantar con los neumáticos todo lo que se pueda y hacer una entrada fugaz para echar unos litritos de gasolina al final, o que es lo que está optando prácticamente
todos los pilotos entrar a mitad de carrera, cambiar neumáticos y llenar. Sí, este circuito creo yo que va a ser más exigente para los neumáticos al tener tantas curvas, ser tan revirado. Recordemos que hay muchas curvas aquí, sobre todo las primeras que son frenadas en apoyo, aguantar el gas. Y esto sí, pues sí. Puede desgastar más los neumáticos, así que tendremos que estar muy al tanto de lo que hagan los pilotos con sus respectivas gomas. Minutito, vaya ganas que empiece ya. Parece ser que Rey nos comenta por aquí, por el chat de YouTube, que Rey Takazawa comentaba en su canal que tenía problemas con hardware y que esperaba que no le diese problemas a la carrera. Vamos a ver si hay suerte. Pues esperemos que no tenga muchos problemas, que nos pueda brindar un gran espectáculo en esa lucha por la primera posición con esos cuatro primeros clasificados. Cuando ya quedan 20 segundos para que acabe la sesión de warm-up y enseguida nos iremos con la carrera. Bueno, va a estar apretada, ¿no? La cosa, yo creo. Vamos a tener muchos pilotos compactados, yo creo. Sí, sí, sí. Sobre todo ahí en las cuatro primeras posiciones. Ahí van a estar en una monedita, ¿eh? Ahí van a estar en una monedita. Ya tenemos a los pilotos haciendo los últimos ajustes para entrar en parrilla. Bueno, se forma la parrilla ahora en estos momentos. Hay varios pilotos ya metidos en parrilla y otros que están esperando un poco más, haciendo algún ajuste quizás. Ya vemos a casi todos los pilotos colocados en sus puestos. Y a ver qué sucede en esta salida. La primera curva va a ser un embudo, como suele ser habitual. Pero con el nivel de los pilotos, pues suele ser bastante limpia la salida. Vamos a ver la salida. Se colocan los semáforos en rojo. 40 minutos por delante. Y se apagan los semáforos. Ahí vamos. Ya hemos arrancado. Takazawa que sale como una flecha. Seguido de Magallanes y de Aprea. Madre mía, madre mía, madre mía. Lo que va a haber en estas tres primeras curvas. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la situación en esa primera curva por la parte trasera. Parece que todos los pilotos han salido limpiamente. Y recordar que aquí marca un poquito de distancia. Recordar que aquí son un montón de curvas, así que puede ser que haya alguien que arriesgue un pelín de más. Ahí estaba, lo veíamos por detrás justo al finalizar mi comentario. Y bueno, Rey Takazawa, que de momento lidera la prueba al haber completado esa mitad de circuito, pasando por ese túnel. Recordemos, este circuito tiene una forma de 8, una disposición en 8. Llegamos a esta curva emblemática, curva Spoon, con Pedro Magalláes en esa segunda posición, siendo perseguido por Luigi D'Aprea. Y yo creo que va a estar bastante desde las primeras curvas, ¿eh? Sí, sí, yo creo. Sí, no, D'Aprea le ha estado atacando desde la primera curva, lo está atacando, le ha metido el coche en el trasero, y no se le despega, ¿eh? Bueno, pues esto son buenas noticias para el espectáculo, porque tendremos aquí una buena batalla, creo yo. Y atención, John Fetch, que también está muy pegadito a Tomás Marchena. Tomás Marchena, que sí, también está. Sí.
El piloto austriaco que nos ha ofrecido también bastante espectáculo en sus luchas con Botti. Y bueno, bueno, está ahí todavía un poquito lejos de cabeza, pero igual tiene algo que decir todavía. Y ojo a Alessandro Botti también, ¿eh? Ojo a Alessandro Botti, sí, que sí, también ojo. Está ahí pegado. Sí, sí, y además está, acaba de tener un paralelo Magallas y Daprea en una curva, que te meto el coche, que te lo meto yo, le ha hecho una corbatita. Bueno, 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 que está aquí disputado por todos lados esto. Tenemos también a un Fran Bullón muy pegado a la parte trasera de Jesús Lorente. Tenemos también a... Uy, ¿qué ha pasado? ¿Cómo me gustan las marcas en rojo? ¿Cómo me gustan las marcas en rojo en la tabla de tiempo? ¿Cómo me gustan? Ahí está, ahí está. Tenemos a Enrique de Fan Racer Team intentando el paralelo con ese Audi de Sergio Guti. Bueno, madre mía, cómo están las cosas por aquí. También Fran Bullón ahora mismo en paralelo. Acaba de adelantar a Jesús Lorente. Y atención porque se coloca por fuera Sergio Guti. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Caído! Accidente en esa horquilla. Tenemos a un... Rob que también había tenido problemas. ¡Buah! Pues nos vamos con la parte delantera porque tenemos paralelo con Rey Takazawa y Pedro Magallanes. Sí, y consigue. Madre mía, Pedro Magallanes, que acaba de adelantar al líder de la prueba para colocarse en esa primera posición. Y Rey Takazawa, que no quiere perder ni las canicas, que le va a estar rebatiendo la posición. Nos saludan por YouTube. Jesús Huerta nos manda un saludo. Un abrazo, Jesús, que ya es un habitual de Race Room Spain. También estuvo corriendo con la comunidad argentina de eSport Racing Argentina. Carrera que pude comentar, tuve el honor de comentar y tengo el honor de comentar cada una de sus pruebas. Y bueno, atención con Pedro Magallanes, es que se acaba de ir afuera. Oh. Parecía sí, que no tenía. Parecía que tenía mucha velocidad. Finalmente. Ha un poquito pasado, sí. Sí, ha entrado pasado a esa curva, quizás por nervios de tener a Rey Takazawa por detrás. Y finalmente, pues Pedro Magallanes, es que. Se coloca en esa tercera posición sin mucho problema. Con los neumáticos se os tendrá un pelín sucios, pero de momento aguantando el tipo. Y ahora sí, quien está ahí, en esa segunda posición es Luigi Daprea. Vamos a ver qué pasa, porque Daprea ha apretado mucho en quali, y no se despegan, ni Magallanes ni Daprea se despegan de Takazawa, así que me parece que hoy Takazawa no lo va a tener tan fácil. Y va a tener que ir a tope. Vamos, de hecho se va subiendo por los pianos, o sea que ojito no, también la batalla con John Fetz. ¡Uy! Pequeño toque a la entrada de la chicane, la última chicane del circuito. John Fetch, que activa el DRS para intentar el paralelo a final de recta. Se va cerrando ese Audi de Tomás Marchena en su trazada, pero no consigue aguantar la trayectoria. Venía John Fetch muy enchufado y lo acaba de adelantar a la entrada de la primera curva. También teníamos a un Asier Cancho persiguiendo a Pau Alasá. Está también la cosa muy intensa por aquí, por estos lares. También tenemos a Manuel Suaje y a Aitor Iglesias pegados a la parte trasera de Tal Idealo. Y madre mía, las batallas que hay en pista. Sí, yo no sé cuál coger, ¿eh? Sí, sí. No sé cuál coger ahora mismo. De momento vamos supervisando aquí todos los tiempos.
Qué curioso, ¿dónde ha metido Luigi de Aprea el DRS? Le ha metido en la curva. Sí, realmente. El DRS en la curva, es una cosa muy rara. Es una zona muy extraña de activación de DRS. Ahora lo activa en esta recta o contrarrecta. Es la recta de inicio de este circuito. No sé si es el norte, el oeste. Me parece que es el oeste. La variante oeste de Suzuka. A mí no me preguntes, que yo voy al baño y me pierdo. Bueno, atención con Luigi de Aprea, que se está acercando peligrosamente a Rei Takazawa. Rei que intenta defender esa línea interior. Y quitarle rebufo. Qué listo. ¿Cómo se le ha apartado antes de la curva para quitarle ese rebufito que viene muy bien? Además, en estos coches se nota muchísimo. La verdad es que sí, son coches con mucha carga aerodinámica, pensados para tomar las curvas a máxima velocidad. Pero en cuanto añades tanta carga aerodinámica, el rebufo se hace más, más exagerado. Nos saluda también Alex Fernández Carpia, está por aquí también Simón Omil. Os mandamos un saludo y un abrazo a todos los pilotos que no están corriendo hoy con nosotros y a los que están corriendo también. A todos los que nos acompañan por el chat en la retransmisión, os mandamos un saludo muy cariñosamente y esperamos que disfrutéis de la carrera como estamos disfrutando nosotros. Porque la verdad es que está intensísima la cosa. Bueno, atención con Pedro Magalláes, que está pegadísimo. Va a intentar atacar, a ver si puede hacer una maniobra como Fernando Alonso hizo en su día a Michael Schumacher en esta curva, la 120R. Oh. Sí, señor, mítica, mítica. Todavía me acuerdo cuando yo cuando la vi, cómo me levanté de la silla. ¡Uy! ¡Un toquecito! Oh. Bueno, se espera Pedro Magalláes para ceder la posición. Sabe que ha tenido una pequeña pasada de frenada y le ha cedido ese espacio. Pero esto significará que va a estar más difícil de alcanzar Rei Takazawa. Me corrigen por el chat, dicen 130R. Sí, es verdad, 130R. Me confundo siempre con el número. Álvaro, vete con la luchita de Fetch, que hay tres ahí en. Sí, efectivamente, hay tenemos a Tomás Marchena en esa cuarta. Sí. Pues Tomás Marchena. Y Botti están ahí los tres atacando. Ojo, mira ahora mismo Botti. Ojo, Fetch, que va abierto. Botti. Madre mía, Botti, cómo adelantado, se va para afuera. Y lo vuelve a adelantar John Fetch. Vuelve a retomar la quinta posición. Y Tomás Marchena, que se va alejando, pero por detrás viene a Siert Cancho a intentar aprovechar la oportunidad que le brindan estos dos pilotos. Ojito, Tomás Marchena, que se ha acercado a Luigi de Aprea. Sí, algún problemilla ha debido tener de Aprea. No sé si a lo mejor ese toque le ha podido afectar a la suspensión o algo mecánico, pero sí que se ha caído un poco. Pues atención con Tomás Marchena, que activaba el DRS para acercarse a ese parachoques trasero de Luigi de Aprea. Van a salir a esa recta de salida y meta. Nos dice por el chat el doctor Iglesias que se ha tenido que retirar por un problema de hardware. Se le ha bloqueado el ordenador y se ha tenido que retirar. Qué lástima. Qué lástima.
Una lástima por los pilotos que pierden conexión o que tienen problemas en las carreras. La verdad es que no es la situación ideal y lamentamos todas esas, digamos, pérdidas, ¿no? Sí, por además de la rabia, porque no es un, por un error tuyo, eso es algo totalmente fortuito. Que bueno, pero las cosas pasan. Las ruedas también revientan, los motores también revientan. En fin, el ordenador no deja de ser un elemento más para el sim racing. Sí, es como una avería mecánica. Bueno, pues tenemos ahí a Alessandro Botti, que está siendo perseguido muy de cerca por Asier Cancho. Asier, que va a intentar colarle el coche como sea con ese Mercedes azul. Y Alessandro con el BMW blanco, que se intenta defender a golpe de DRS, entrando en esa curva spun, una curva que realmente es muy delicada. Es una frenada en apoyo mientras que vas girando ahí en bajada. Y atención, porque vuelve a tirar de DRS Alessandro, que se va a defender con todo. La batalla por esta sexta posición. ¡Uy! ¡Uy, qué justo ha ido! Que casi se come así el cancho a Alessandro Botti. Se acercaba muy cerca. Se quedaba muy cerca de ese parachoques. Al sí, entrar yo creo en que le ha quitado el polvo, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que le ha soplado el polvo. ¡Uy! Atención a Alessandro, que se va al largo. Salido. Se ha ido un pelín largo a esa escapatoria de asfalto. Cancho, pero ha conseguido pues aguantar, ha conseguido aguantar Alessandro Botti a esa salida a la escapatoria. Y le sigue atacando. Bueno, 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 bueno. Ojo, ojo, que aquí van a saltar chispas. Bueno, pues así es que está poniendo muy nervioso a Alessandro. Alessandro, que no quiere ceder ni un punto más del campeonato, sabe que aquí se juega mucho ya. Y que si va perdiendo puntos así a la ligera, pues lo más fácil es que no pueda luchar por las posiciones más altas del campeonato. Mira, Roberto Gil está siguiendo ahora y está haciendo ahí una muy buena carrera, que va en novena posición detrás de Pau Alasar. Efectivamente, tirando de DRS en esta recta secundaria. Slowdown para Botti. Oh, lástima del slowdown. Y acaba de adelantar Roberto Gil a Pau Alasar de una manera muy limpia en esa contrarrecta. Le lleva un par de vueltas probándole ahí, Le lleva diciendo que te la voy a meter por ahí. Y por ahí se la ha metido. Pues Roberto Gil, que se está alejando ya de esa novena posición, intentando alcanzar ahora a John Fitch. John Fitch, que habrá tenido algún problema. Y por eso lo vemos un pelín más retrasado de la cuenta, quizás, ¿no? Pues sí, sí, habrá tenido algún off-track, habrá ensuciado las ruedas. Pero bueno, ha caído un par de puestos, pero bueno, está ahí todavía en la pomada. Manda un saludo también Pitice, que es habitual de mi canal y también pues habitual de las carreras de eSport Racing Argentina. Botti ha ido fuera. ¡Oh! Botti ha ido al chinorro. ¡Oh, qué lástima! Lo vemos en esa curva previa al túnel.
Una lástima por Alessandro Botti, que venía haciendo muy buena carrera. Sin embargo, pues se ha ido poniendo nervioso, ha ido perdiendo posiciones hasta finalmente bajar a esa decimosegunda. Y bueno, pues ya tenemos ahí a Takazawa a casi 5 segundos de Magallanes. Pues la verdad es que Rey Takazawa con dominio absoluto de la prueba, puño de acero para Rey Takazawa, que como en la carrera anterior, pues se ha ido alejando a lo largo del transcurso de la carrera y ya estamos cerca del Ecuador. Y ya nos acercamos ahí a mitad de carrera, dos minutitos para mitad de carrera, y ya tiene que empezar dentro de poco ya el baile del pit lane. Bueno, pues dejamos la cámara de a bordo de Rey Takazawa para ir dando una vuelta a este circuito. Estamos en este segundo sector, pasando por el túnel ahora. Ahora viene esta horquilla con una frenada muy fuerte. Bajamos a segunda, quizás primera. Aquí a fondo, con el pedal a fondo, vamos trazando esta curva a muy alta velocidad. Llegamos a la frenada de la curva Spoon. Curva de dos radios con mucha complicación porque tiene ese contraperalte y también esa embajada. Vamos subiendo ahora por esta recta secundaria, la recta de meta para el circuito corto, que si no me equivoco es la versión oeste. Llegamos a frenada de la chicane. Esta es la última chicane del circuito, saliendo por esa curva de derecha. Dime, perdón. No, decía que a mí esa chicane en este circuito me trae por la calle la amargura. No, lo doy una vez 10 de cada 10. Bueno, pues tenemos a Rey Takazawa. No, perdón, teníamos a Pedro Magallanes parando en boxes ahora. Ahí están los pilotos que empiezan a hacer su baile en boxes. Nos preguntan que si pueden correr la próxima carrera de Champ. Que si te apuntas como reserva y tienes la suerte de entrar, pues sí. Y bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí, a ver si hay algún piloto más que vaya a entrar a boxes. Tenemos a Pau Lazá en boxes, a John Fett también en boxes. Pues ponemos también ahí la imagen de Pau Lazá, que está saliendo de boxes ahora mismo. Varios pilotos que lo están haciendo en estos instantes. La cabeza todavía no ha entrado. No. Rey Takazawa, que tiene que entrar a boxes. De momento alargando esa parada para tener las gomas más frescas de cara al final de carrera, quizás. O por lo menos para rodar con un poco menos de peso. Preguntaremos a los pilotos a ver qué les ha parecido el desgaste de este circuito, a ver si han tenido que entrar a boxes a cambiar esas gomas. Hombre, pues yo a juzgar por las salidas de pista que ha habido, pues de John Fitch y tal, sí que han debido tener algún problema. Sí que han tenido que acusarlo, sí. Bueno, pues tenemos a Rey Takazawa entrando en estos momentos a boxes. Y ahora tenemos a Fetch en pista, que está remontando puestos como un loco, vamos. Está ahora luchando con Pedraza. Sí, ahí está. Pegadísimo lo veíamos a ese parachoques trasero de Fernando Pedraza. Atención, porque Fernando se iba un pelín largo en esa curva. Le va a dejar pasar. Sí. Le deja pasar porque sabe que
John tiene mucho ritmo. Oh, y le han metido otro slowdown a Botti. Oh, Alessandro Botti, que está nerviosísimo. Nada, sí, debe haber perdido ya la compostura viendo tantos errores, tantos fallitos. Y eso pasa, no tienes el día, no das pie con bola y al final la propia frustración te hace cometer errores. Efectivamente, son cosas que suelen pasar en las carreras, es un factor muy psicológico el de los errores, el que puede afectarte y mucho en el transcurso de las carreras. Pues bueno, al loro, que ya hemos pasado casi 3 minutos del ecuador de la carrera y Marchena y Daprea no han entrado a boxes. Y tenemos a Pau Alasá persiguiendo muy cerquita a Joseph Ray. Vamos a tener batalla por esa octava posición. De no ser que no haya entrado Joseph Ray, nos ponemos a bordo de Pau Alasá en su Audi, cariñosamente llamado Banana. Sí, señor. El equipo de la Banana, que consiguió un campeonato a manos de Martin Tomczyk. Bueno, pues Pau Alasá, que intenta aprovecharse del rebufo de Joseph Ray. Me parece que no ha activado el DRS ni siquiera. Que sale un pelín más rápido de esa chicane Joseph Ray, parece ser, ¿eh? Sí. Parece que la tracción no la es bastante mejor. Ha sacado algo de ventaja en esa última salida a la curva. Y Botti, que no se rinde. Ha conseguido adelantar a Pedraza. Y ahora va como un poseso a por Nuno Miguel, que le tiene ya... Ah, no, es un doblado. No, sí, es Nuno Miguel, ¿eh? Ah, sí, me estaba marcando... Sí, 7 décimas, sí, señor. ¡Oh! Nuno Miguel, que se va a la escapatoria exterior en esa curva. Ha visto a Alessandro Botti y enseguida ha pensado que se tenía que apartar. Ha hecho un chiquito de la calzada, quieto. Bueno, pues Alessandro Botti, que va a intentar recuperar algo de ritmo, va a intentar recuperar alguna posición. Está delicada la cosa, tiene daños en su coche. A 100% tiene el motor dañado. Veíamos un pequeño desperfecto, ¿no? Quizás trayazo, en el... sí. Sí, además le ha dado un trayazo ahí a la salida. Algo ha tenido ahí. Bueno, pues Alessandro Botti, que va a intentar recuperar alguna posición, ¿no? Que va a ser tarea difícil para él. Y tenemos a Rita Cazagua, que había entrado en boxes en esa segunda posición virtualmente, diría. Y Luigi Daprea rodando de momento en esa primera. No sé si tendrá que entrar a boxes. Pues igual va la estrategia que comentábamos al principio, de aguantar los neumáticos hasta el final y echar un par de litritos para terminar la carrera. Pero es una, en este circuito es una estrategia bastante arriesgada. Bueno, de momento está a 30 segundos Luigi Daprea sobre Rei Takazawa. Debería ser un tiempo a considerar, como para que salgan bastante a la par, si es que Luigi tiene que hacer su parada, que suponemos que debe de realizarla.
De momento quedan 13 minutos todavía, de carrera. Queda poquito. Debería entrar. Sí, mira, ya lo estamos viendo desde entrar. Luego, sí, porque desde luego por combustible no llegas. Te faltan 30-40 litros mínimo, dependiendo del coche. Te faltan 30-40 litros para terminar carrera. Bueno, a ver qué sucede con la parada de Luigi. De momento Rita Kazawa, que está entrando en la chicane. Vamos a ver qué sucede. 15 segundos, 14, 13 segundos, 12, 10. Van a salir juntitos. A ver qué hace. Pasando por línea de meta Rita Kazawa. Vamos a ver si sale ya. Luigi, que se queda atrás. Cambia neumáticos, está cambiando neumáticos. No, está cambiando neumáticos. A ver. Pues pierde bastante tiempo, ¿eh? Sí, se queda en esa tercera posición, sí, Luigi. Sí, sí. Mala estrategia. Y Pedro Magalhães rodando en esa segunda posición, bastante comodito. Por detrás viene Luigi a 6 segundos. Vamos a hacer un repaso a toda la clasificación. Ahí tenemos a Rita Kazawa en la primera posición con ese Mercedes. Incontestable la carrera de Rey. No tiene rival. No tuvo rival en la carrera anterior, no tiene rival en esta. Pedro Magalhães rodando en la segunda, como decíamos. Saliendo de esa horquilla. Luigi Daprea en la tercera, a 5 segundos y medio. Tomás Marchena, no muy lejos, en esa cuarta posición. Quinto rueda Roberto Gil, con ese BMW decorado con la skin de Shell. Gran carrera para Roberto Gil, que se está desquitando. Tenemos batalla por esa sexta posición entre Joseph Ray y Pau Alasá. De momento continúan ahí. Los dos enganchados, parecía que Pau tenía problemas antes, pero finalmente se ha ido enganchando a ese parachoques trasero. La séptima posición, como comentábamos, para Pau Alasá. La octava es para John Fetz. La novena para Alessandro Botti. Carrera problemática para ambos pilotos. La décima posición es para Asier Cancho. La décimo primera es para Nuno Miguel, el portugués. Décimo segundo, Manuel Soaje. Fran Bullón en esa decimotercera posición. Kevin Fernández en la decimocuarta. Ahí lo tenemos. Pasaba por ese túnel, entrando en la horquilla. Decimoquinta posición es para Fernando Pedraza. La decimosexta para Enrique de Fan Racers Team. Y Rob rodando en esa decimoséptima posición. Tenemos como retirados a varios pilotos. Han sido Francisco Javier Navarrete, Tali Diallo, Jesús Lorente, Aitor Iglesias, Carlos Gallardo y Raúl Racoyote. Y atención con Tomás Marchena. Atención con Tomás Marchena, que está pegadísimo a Luigi. Le va a hacer. Le va a intentar el adelantamiento. De momento esta zona es complicada para intentarlo, pero en cuanto entre en la recta tendremos DRS. Y se podrá acercar bastante más. Ahí está, cogiendo el rebufo, va a tirar el DRS. Pues no me parece que lo active. No lo activa, ¿no? Se queda ahí detrás, intenta guardar algo. A lo mejor es que no tiene, a lo mejor es que no ha conseguido DRS al pasar por meta. Podría ser. Si no lo ha conseguido, pues si no lo ha conseguido, lo va a conseguir ahora. Y ahora vamos a ver si lo activa o no. Pues ahí está. Sí que está a menos de un segundo. Pasa por línea de meta. Y tenemos
Y activa el DRS, efectivamente. Ahí está. En cuanto ha tenido oportunidad, le ha metido ahí el DRS. Bueno, pues Tomás Marchena, que sigue ahí persiguiendo a Luigi. Tenemos a Pau Alasá, que todavía está persiguiendo a Joseph Wright. Joseph Wright, que no cede. Y John Fetch por detrás, que intenta alcanzarlos. Y esto podría ser interesante, ¿eh? Podría intentar sí, el adelantamiento. Ahí casi le ha metido el coche John Fetch. Sí. A Alasá. Ya le está diciendo, ojo que estoy yo aquí, no te pongas cómodo. Pues ahí está John Fetch. Llegando a esta curva rápida. Luego viene esta frenada para encarar el túnel. Ahí está con DRS John Fetch. Espacio mínimo, reducidísimo. Pero que puede llegar a ayudarlo en alguna décima. Sí, o por lo menos para que no se escape, porque si tiene el coche dañado, como vemos, que seguramente tenga daños en la aerodinámica y en la suspensión. El coche dañado es el de Botti. Sí, el de... El de Alessandro Botti. ¡Uy! Sí, pero tiene también... ¿No? ¿No tiene no, daño? No tiene nada. No aparece nada. No me parecía daños. Me parecía que tenía daños en la aerodinámica. No. Está intacto el coche de John Fetch. Tenía una pequeña pasada de largo en esa curva, Spoon. Y la han penalizado por ello. Sí, una lástima. Y va a tener que ponerse las pilas si quiere adelantar a Pau Alasá. Yo juego a Soaje y a Nuno Miguel, que están también ahí en batalla por la décima posición. Efectivamente, atención, porque se va a colocar muy bien a reufo. Va a intentar pasarlo muy pronto. Manuel Soaje, que ahora va a entrar a recta neta y suponemos que tendrá DRS para atacar con más contundencia a Nuno Miguel. Hola. Hola. Hola, buenas. Aquí está el premio al piloto más tonto del día. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Frank? ¿Qué has hecho, tío? Por mirar dos segundos la cantidad de combustible me he comido el muro del pit lane. Ma, casi se la mar. Ostras. Ya sabes que Frank está viendo el directo, ¿no? Estoy entrando ahora para verlo así un poco de espectador en la carrera. Bueno, vamos, pues estaba con una estrategia diferente y me ha fallado la entrada a boxes. Iba más o menos bien. Hubiera quedado ahí más o menos por donde Nuno Miguel. Estamos batallando bien. Y una pena, tú, una pena. Pues las batallas en pista que están cobrando intensidad. Pau Alasá ha ido fuera. Pau Alasá ha ido fuera. Lástima. Se ha metido contra el muro. Lástima, porque justo ahora me iba a ir con su batalla. Pues parece que está yendo lento. Sí, el golpe contra el muro ha sido fuerte. Uf. Durísimo palo para Pau Alasá. Quien estaba haciendo un carrerón, nos estaba dando mucho espectáculo. Estaba ahí por detrás de Joseph Wright intentando adelantarlo. Por detrás tenía también a John Fetch. Y ahora John Fetch, que va a intentar adelantar a Joseph Wright. Ojo a Nuno Miguel, que está ahí atacando a Soaje. Ha tenido que levantar. John Fetch, que va haciendo luces a Joseph Wright. Y ahí está. Activa el DRS en esta pequeña recta.
para intentar aprovechar al máximo el rendimiento del coche. Adelantan a un doblado por lo que se ve. Bien limpia la maniobra de dejarse adelantar por parte de Enrique Muñoz, que debe haber tenido muchos problemas porque estaba haciendo un carrerón también, y sin embargo pues lo vemos bastante atrasado y con daños en el coche. Bueno, no me marca daños, pero John Fett, que no deja de darle luces a Ray para ponerle nervioso. Sí. No sé yo si es una buena práctica esa. Bueno, las carreras reales también se hace de vez en cuando. John Fetch, que activa el DRS. Uy, un adelantamiento ahí muy arriesgado. Saluda también Solrak 007X. Tenemos también por aquí Fran Machuca, que está dando sus impresiones de la carrera por el chat. Y cuando queda ya minuto y medio de carrera por delante, así que nos vamos a ir ya con Rei Takazawa para ver sus últimos instantes. Ahora quedará otra vuelta más, suponemos. Pero ya lo enfocamos para no perder vista de su victoria. Dominio con puño de acero, el de Rei Takazawa en estas dos últimas carreras. Queda un minuto de carrera. Entramos por línea de meta y esta va a ser la última vuelta. Nos vamos con Tomás Marchena, que tiene una batalla aquí muy intensa. Con Daprea, sí, llevan un ratito ahí atacándose. Y a Ser Cancho, ahora vete con Ser Cancho, que también está intentando en las últimas curvas, está intentando ganar esa décima posición a Nuno Miguel. Madre mía, cómo está la batalla por esa cuarta posición. Pau Alasá, que nos comenta por el chat que la ha liado, lo sentimos mucho, lamentamos ese problema. Nos comenta que ha abierto DRS saliendo de la 130 y que ha pecado de optimismo. Bueno, pues nos pinchamos en imagen a Rei Takazawa, que le queda medio circuito para completar, y si no comete errores tendrá victoria en sus manos. Tomás Marchena, que sigue en batalla con Luigi Daprea, está intentando adelantar en estos últimos momentos. Vamos a seguir pendientes de la situación. Y ahí está Rei Takazawa entrando por línea de meta ya, la última curva. Y cruza por línea de meta. Qué bestia está Takazawa, qué bestia. Qué gran carrera. Gana con los DTM, y vamos a ver que en el campeonato, en el siguiente campeonato que se ha apuntado, también está Japón, está Suzuka. Vamos a ver si hace 3D. Bueno, pues la batalla por esa tercera posición, que estaba al rojo vivo, finalmente Tomás Marchena cruza en la cuarta y Luigi Daprea en la tercera posición. Una gran carrera de ambos pilotos. Luigi, que ha aguantado muy bien el ritmo, y finalmente se ha llevado el gato al agua. Tenemos ahí también entrando por línea de meta Roberto Gil,
a John Fetch, a Joseph Ray, a Alessandro Botti en esa novena posición, octava, perdón. La novena posición para Manuel Soage. Y la décima va a ser para... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Se me vuelve loco la clasificación. Sí, porque hay pilotos que ya les ha cortado la vuelta y los ha metido directamente a box. Esta cosa, a ver si la pueden arreglar para que nos salga la clasificación real, porque a veces nos volvemos locos viendo aquí los tiempos. Pero bueno, se ha terminado ya esta carrera, esta cuarta cita de la Open Series de TM. Ahí tenemos la clasificación sobreimpresionada en pantalla. Tenemos a Rei Takazawa en primera posición, Pedro Magallanes la segunda, tercero Luigi Daprea, cuarto Tomás Marchena, quinto Roberto Gil, sexto John Fetch, séptimo Joseph Ray, Alessandro Botti en la octava, noveno... se me acaba de ir el nombre. Sí. Soage. Ay, no lo voy a encontrar. El décimo. Luno Miguel, el décimo. El décimo primero. Décimo segundo, Bullón. Fernández para el décimo tercero. Pedraza, el 14. Enrique Muñoz, el puesto 15. Y hasta aquí llegó la clasificación. Bueno, pues. Lo que no se ha dado tiempo a leer. Lo que no sé, sí, exactamente. Si te apetece, vamos con entrevistas. Sí, vamos a ver. Sí, vamos a ver si hay pilotos en. Mira, de hecho, se nos ha metido por aquí Roberto Gil, así que le preguntaremos al primero. Roberto, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido la carrera? Hoy sí, ¿no? Hoy sí. Pues muy bien, la verdad. He clasificado muy mal, tenía muy buen tiempo, pero no he podido clasificar mejor, no sé qué me ha pasado. Y luego, la verdad es que aunque un poquito nervioso en el cambio de neumáticos, porque he cometido un par de errores antes de entrar, pues la verdad es que muy bien, porque he ido remontando desde el 12, y ya te digo, muy bien, muy, muy contento por no haber cometido demasiados fallos, ya te digo, ha estado muy disputado, pero creo que ha sido muy chula la carrera. Ahora luego veré la repetición que habéis hecho, cracks. ha estado muy bien, la verdad es que ha estado la carrera interesante. Y bueno, Fran, nos comentabas antes que has tenido ahí un problemilla de una distracción. Hoy me llevo el premio al piloto tonto de la semana. el fail de la semana. Vamos, digno de salir en el canal de Heidi. Con esa distracción a la entrada en boxe. Y que decías que llevas una estrategia diferente. ¿Cuál era esa estrategia? Porque hablábamos nosotros antes de que había dos estrategias posibles, o bien cambiar neumáticos y repostar a mitad de carrera, o bien aguantar todo lo que se pueda en los neumáticos para mantenerse en pista y luego repostar poquito, hacer una parada sin cambiar neumáticos. ¿Qué estrategia llevabas tú? Pues yo la verdad es que llevaba una cosa parecida a lo segundo que tú decías. No quería parar a la mitad y quería más o menos aguantar las bombas por lo menos hasta que llegaran 15 minutos más o menos. Y echar un poquito de gasolina, poner las gomas, por lo menos las delanteras, porque yo he sufrido más con las delanteras, siempre tiendo a castigar más las delanteras y salir con algo menos de combustible que si hubiera salido por la mitad de carrera e intentar con gomas nuevas haber atacado un poco mejor. La verdad es que me estaba saliendo más o menos bien, porque encima conseguí adelantar a un piloto duro como es Nuno Miguel. Y estaba alejándome de él, también estaba por ahí acercándome a Joseph Ray, luego Botti también lo he visto que ha trompeado por ahí, se ha salido de pista. Sí, Botti no ha tenido el día hoy. Estaba fácil la cosa hoy para el top 10 y he perdido la oportunidad hoy. Una lástima, pero bueno, ya está, las carreras son así. Muy bien. Y Roberto, ¿qué tal los neumáticos? ¿Han aguantado? Sí, sí. Yo he cambiado neumáticos. De hecho, es que cuesta, sí. O sea, ya que entras a poner gasolina,
El cambio de neumáticos es muy rápido, son 3 o 4 segundos, o sea, no compensa no cambiar. Y la verdad es que aguantabas bien. De hecho, yo iba más a gusto, casi con neumático desgastado que con nuevo, ¿sabes? No sé si es que deslizaba un poquito y tal. Lo que sí que es verdad que me ha costado el cambio. Cuando he cambiado neumático nuevo, me ha costado coger el ritmo otra vez. He estado un par de vueltas, un poco así, que he perdido lo menos 2 o 3 segundos, porque no sé, estaba acostumbrado a deslizar. Claro, hasta que te haces que los neumáticos vuelven a agarrar. Efectivamente, sí. Pero vamos, muy bien. Los neumáticos aguantaban muy bien. El problema era estar muy atento y no cometer errores, porque me he dado cuenta que es eso, que la gente tocaba enseguida el lateral y trompeaba y tal. Y claro, pierdes más tiempo. Si la gente aquí no falla nada. O sea, hay que intentar no fallar. Sí, es lo que pasa, o sea, en estas carreras, que al final gana el que menos errores comete. Sí. Claro, todos llevan un buen ritmo, todos llevan muy buen ritmo. O sea que son muy constantes, la verdad que sí, está muy chulo. Bueno, pues nada, pues gran carrera, Esteban. El próximo en Portimão. Efectivamente, circuito portugués de Portimão, en el sur de Portugal. Un circuito muy peculiar, con muchos cambios de rasante. Va a ser exigente para todos los pilotos. Y tendremos una carrera, yo creo, interesante ahí. Va a estar entretenida, sí. Va a estar divertido. Y bueno, sí, bueno, si me permites, sí. Dime, Fran. ¿Puedes hacer también un pequeño anuncio, por así decirlo? ya que aprovecho. Uh-huh. Pues bueno, sí, adelante. Deciros, animaros también a que participéis, que el martes empezamos un nuevo campeonato, la Iron League, con los Touring Classics, que lo podréis ver en el canal de YouTube de Race Run Spain. Y el Twitch a lo mejor lo ponemos en mi canal personal o también en el Race Room Spain, pero vamos, estad atentos a las redes sociales que seguramente lo vais a ver, lo vais a disfrutar. Y si os gustan estos coches, atreveos, porque son chulísimos. De hecho, ya tenemos una parrilla muy, muy chula. Tenemos ahí a gente como Takazawa, también se ha apuntado Enon Luis, Simón O'Mill está ahí pensándoselo. Uh-huh. Y tenemos también a alguien que se llama Nenad Vladisavljevic, que es un tío flipante, porque es un tipo que es discapacitado, está en silla de ruedas y tiene su propio sistema con mandos y con botones. Y ah, sí, muy he visto algún vídeo tuyo. Es muy rápido, es muy rápido, muy, muy rápido. Yo lo conozco también. Por eso, os recomiendo que no os perdáis este campeonato, porque va a estar bien, ¿eh? También correré yo. No, yo no me lo voy a perder. Y yo, desde furgón de cola, aunque sea recogiendo los cachos de coche. ahí nos vemos. Sí, señor. Yo voy a correr con el BMW, que yo soy fiel a BMW, que es lo único que sé conducir. Intenté conducir con el Volvo, y mira que me gustan los coches que te quieren matar. Pero el Volvo para mí era demasiado. Así que correré con el BMW, con el M3, y que sea lo que Dios quiera. Pues nada, chicos, vamos a ir dejando la retransmisión por aquí, si no nos importa. Y bueno, estaba mirando a ver si se unía alguien en el canal de entrevistas, pero me parece a mí que no va a haber nadie. Así que vamos a ir cerrando la emisión. Recordemos, la semana que viene, este viernes que viene, circuito de Portimão con esta Open Series del DTM 2016. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta la semana que viene.